Hola amigos, hoy vamos a instalar el superhuerto Hitma. El superhuerto Hitma es una gran maceta de cultivo elevada a la altura de nuestra cintura. Tiene un aljibe o depósito que recoge el agua del riego y de la lluvia y una preciosa bomba manual para su extracción. Además, tenemos un fregadero y una caja de aperos con llave para mantener nuestras herramientas ordenadas y limpias. Vamos a describir paso a paso la instalación de este superhuerto. Veréis qué fácil es. Podemos instalar el superhuerto sobre cualquier superficie, en jardines, en terrazas, en azoteas. Hoy lo vamos a instalar sobre esta terraza que tiene un pequeño cepe de césped. Sobre él hemos colocado estos tableros a modo de base. Y ahora vamos a por las piezas. El superhuerto nos viene preparado en el transporte sobre un palé de fácil descarga. Una vez en el suelo, lo primero que tenemos que hacer es desempaquetar el bulto y llevarnos las piezas uno a una. Para ello necesitáis ayuda. Como veis, son ligeras y caben por todas las puertas. Una vez posicionados los módulos en la superficie, vamos a juntar los módulos para conformar nuestro superhuerto. Lo primero que tenemos que hacer es preparar las juntas de estanqueidad, adhiriendo el perfil cilíndrico de espuma en la huella de los laterales de unión. A continuación, juntamos los módulos y realizamos la unión con los tornillos, realizando un apriete fuerte. Es importante igualar bien los bordes, para lo cual nos podemos ayudar de un sargento. Ya está, ahora vamos a hacer la conexión de los grifos de fondo. Para que nos sea más cómodo, volcaremos el superhuerto roscando en cada posición los racores y grifos necesarios para la unión de los depósitos y el vaciado de la huerta. Elegiremos también la carga de agua que podemos almacenar según la resistencia de nuestro suelo, lleno total o medio. Muy bien, pues ahora vamos con la bomba. Para extraer el agua de nuestro depósito, instalaremos esta preciosa bomba manual. Introducimos el tubo en el agujero practicado en la base de la bomba y la anclamos por medio de unos tirafondos. Instalamos también el filtro del fregadero que permite recuperar el agua sobrante y el desagüe con tapón para el vaciado del fregadero. En la caja de aperos instalamos la llave y pondremos la tapa. Con toda la huerta ya instalada, ahora llega el momento de rellenarla de tierra. En primer lugar, llenaremos los conos con grifo u otro material filtrante inerte. A continuación, extenderemos el filtro geotextil en el fondo y sobre él volcaremos la tierra. Si tenemos límite de peso en nuestra terraza, siempre podemos rellenar parte del volumen con material ligero e inerte. Bueno, pues aquí lo tenéis, el superhuerto Hitma, cómodo, natural, limpio y ordenado. Este mismo lo tenéis en diferentes tamaños para jardines, en colegios como huerto escolar, en centros para mayores, azoteas o donde se os ocurra. Yo me pongo a plantar ahora mismo. ¡Hasta luego!